Fundación Tócate se engalardonó la noche de este jueves para conmemorar sus primeros 10 años de hacer conciencia de la autoexploración, para una detección oportuna y ganar la lucha contra el cáncer de mama. Bajo la conducción de sus voceros, Morita y Antonio García, se dio la bienvenida a los presidentes municipales, diputados, empresarios y público en general que se dio cita en el Centro de Convenciones Siglo XXI para celebrar la primera década de esfuerzos entre la Fundación Tócate y Sociedad para Salvar Vidas. En entrevista para Eclipse Televisión, la presidenta de la Fundación Tócate, Alejandra Gutiérrez, dijo que con lo recaudado en este evento de gala se destinará a hospitales y asociaciones dedicadas al tratamiento del cáncer de mama, así como a personas que soliciten el apoyo. Así es, estamos recaudando para poder terminar algunos detalles que nos hacen falta en la clínica para poder instalar los equipos necesarios para hacer estudios a las mujeres que más lo necesitan. Pues precisamente ya terminar la clínica, que ya tenemos pues ya 2 años recaudando donativos para poder ir avanzando, pero ya vamos por menos, ya tenemos ahorita ya alianza con el nuevo alcalde que acaba de entrar en Canacín para trabajar en conjunto y poder ya entrar de lleno a trabajar con las mujeres de escasos recursos. Por su parte, empresarios y políticos en este evento altruista aplaudieron esta iniciativa por parte de la Fundación, que por 10 años se ha dedicado a combatir este mal y apoyar a las personas que la padecen. Pues me parece una buena causa, ya que va a apoyar a muchas mujeres con cáncer. Es un esfuerzo de muchos años que nos participa en la cultura de salvar vidas. Bueno, es muy importante porque muchas mujeres, por falta de información, no se previenen de tener algún problema de estos, ¿no? Entonces es importante darlo a conocer para que las mujeres no pasen por un problema de estos. La detección oportuna del cáncer de mama, que es tan importante ahorita, ¿no? El autoexplorarte es, yo creo que lo principal, y es algo que debemos inculcar a nuestras jóvenes. Que no solo sea un mes, es muy importante que sea todo el año este trabajo. Y pues bueno, el cáncer no le da solamente a las mujeres, le da también a los hombres, y es muy importante que tomemos conciencia y en todo lo que podamos apoyar. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital.